nombre es Irma Flores. Quiero agradecerte por dejarme entrar a tu hogar a través de la pantalla con cada video. Para esta clase de hoy te voy a enseñar a tejer paso a paso este hermoso chaleco que llevo puesta. Es un bolero chaleco. Está muy fácil, con puntos muy sencillos, ideal para las personas que recién están aprendiendo a tejer. Muy elegante, como ustedes pueden ver, sencillo pero elegantes. Pero antes de ir con el paso a paso, no te olvides de compartir este video tutorial para que otras personas aprendan este arte completamente gratis, puedan ver las clases gratis. Comparte este video y rápidamente vamos, les dejo con el paso a paso. Bien, para empezar a trabajar este bolero, este chaleco bolero que ustedes están viendo, que así, ya, miren, de esta manera es que se ve, es un chaleco bolero. He utilizado lana en color negra y tiene algunas chispitas. He utilizado, en este caso, hilo, ya, 200 gramos de hilo y microchén número 3. Esta pieza tejida lo he empezado montando cadenas que nos dé a todo el contorno de nuestro busto. Para que ustedes puedan sacar su talla, tienen que hacer una cadena larga que le dé a todo el contorno de sus bustos. En este caso, este chaleco bolero tiene 200 cadenas. Con 200 cadenas. Bien, vamos a empezar entonces mi gancho número 3. Y en esta ocasión voy a utilizar hilo algodón en color negro. En color negro. Voy a colocar 200 cadenas. 200 cadenas. 200 cadenas con mi crochet número 3. 200 cadenitas así, de esta manera. 200 cadenas, vamos a poner 3 cadenitas más, que es para retroceder, lazada, retrocedo esas 3 cadenas, planto en la cuarta cadena y hacemos nuestros puntos altos o vareta. Toda esta fila vamos a trabajar puntos altos, lazada, siguiente punto. Bueno, este es un bolerito muy básico, un chalequito muy básico. Los puntos muy fácil que vamos a poner. Pero les consulté si querían ver el paso a paso y me dijeron que sí. Entonces les voy a compartir, porque no pensaba compartir el paso a paso, ya que es muy básico, la verdad. Así, de esta manera vamos a continuar toda esta fila. Muestro. Tengo toda esta fila con los puntos, todas las cadenitas ya están con los puntos. Ahora vamos a trabajar el punto elástico. Una, dos, tres cadenas, volteo mi tejido y vamos a empezar a trabajar la pretina de este proyecto. Lazada, un punto hacia adelante, siguiente punto hacia atrás. Siguiente punto hacia adelante. Siguiente punto hacia atrás. Siguiente punto hacia adelante. Siguiente punto hacia atrás. Es todo lo que vamos a tener que hacer a lo largo de esta fila. Un punto hacia adelante y un punto hacia atrás. Punto hacia adelante, punto hacia atrás. Tengo esta primera fila del punto elástico. Vamos, una, dos, tres cadenas, volteo mi tejido y vamos a realizar lo mismo. Lazada, un punto hacia adelante, siguiente punto hacia atrás. Siguiente punto hacia adelante. Siguiente punto hacia atrás. Siguiente punto hacia adelante.
Siguiente punto hacia atrás. Muy fácil. Un punto hacia adelante, porque así me indica, y un punto hacia atrás. Un punto hacia adelante, un punto hacia atrás. Un punto hacia adelante, un punto hacia atrás. Y lo mismo seguiremos haciendo hasta terminar toda la fila. Luego, nuevamente haremos el mismo punto. Depende de ustedes si quieren una pretina más delgada o una pretina más ancha. En este caso quiero una pretina, aquí tengo 3 filas, una pretina de 7 filas. Bien, voy a completar las 7 filas. Muestro la pretina de este chaleco, de este bolero. Tengo 6 filas en el punto elástico. 6 filas. Y aquí, 1, 2, 3 cadenas. Vamos a seguir aquí en los bordes con este mismo punto. Lazada, un punto hacia adelante. Lazada, siguiente punto hacia atrás. Lazada, un punto hacia adelante. Un punto hacia atrás. Lazada, punto hacia adelante. Lazada, punto hacia atrás. Vamos a hacer el borde. Un punto hacia adelante, punto hacia atrás, punto hacia adelante. Entonces vamos a hacer el borde con este punto. Un punto hacia atrás. Bien, hacen un borde ancho o un borde delgado, depende de ustedes. Y un punto, bueno, yo creo que aquí me quedé con un punto en la parte de atrás. Aquí, a ver, aquí 2, 4, 6, 8, 10. 10 puntos con el punto elástico. Aquí una cadena, cuento aquí, este punto no, me paso al siguiente, planto. Una cadena, este punto no, en el siguiente planto. Una cadena, este punto no, en el siguiente planto. Una cadena, este punto no lo tejo, en el siguiente punto planto mi punto. Una cadena, en este punto no tejo, en el siguiente, dejando un punto, vamos a ir poniendo nuestro punto. Una cadena y se salta en un punto. Una cadena, 1, 2, planto mi 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 punto. Una cadena, 1, 2, al borde de este lado, y vamos a terminar igual como hemos empezado, con el borde del punto elástico. Entonces, lazada, aquí una cadenita, un punto hacia adelante, un punto hacia atrás, punto hacia adelante. Recuerden que solamente son 10 puntos del punto elástico que hemos cogido para el borde. Voy a hacer el borde, un punto hacia atrás, un punto hacia adelante, un punto hacia atrás. Bien, aquí terminé la fila y ahora 1, 2, 3 cadenas. Volteo mi tejido y aquí vamos y nuevamente empezamos con el punto elástico de borde. Empezamos con el punto elástico de borde. Punto y mi punto. Bien, ahora vamos en estos agujeritos, vamos a rellenar. Ahora lazada, en este agujerito planto un punto, en el siguiente punto un punto, lazada en este agujerito un punto, lazada en el siguiente punto un punto. En esta fila vamos a ir rellenando, lazada en este agujerito un punto, lazada en el siguiente punto, planto un punto encima del punto anterior, en este agujerito un punto, lazada, planto un punto en el punto anterior,
un punto, así vamos a ir rellenando esta fila. En este agujerito va un punto, en el siguiente punto anterior va un punto, en este agujerito va un punto y así. Y lo mismo hasta terminar toda la fila. Recuerden que aquí vamos a tener que hacer los 10 puntos de borde con el punto elástico. Terminando esta fila donde hemos rellenado estos agujeritos. Y ahora aquí vamos a poner el punto elástico. Un punto así como viene, el punto hacia atrás, punto hacia adelante, punto hacia atrás, punto hacia adelante. Recuerden compartir este video tutorial. Donde dice compartir, denle en compartir para que otras personas también puedan hacer este tipo de trabajo, puedan aprender a tejer. Bien. De ahora en adelante, lo único que vamos a hacer para nuestro tejido es repetir estas dos filas. Una fila de puntos calados, una fila de puntos donde van a ir rellenando estos agujeritos. Estas dos filas se repiten. Y en el borde siempre vamos a poner el punto elástico, tanto al comenzar como al finalizar la fila. Una, dos, tres cadenas. Volteo mi tejido y punto hacia adelante, punto hacia atrás. Así como viene. Punto hacia adelante, punto hacia atrás, punto hacia adelante, punto hacia atrás, punto hacia adelante, punto hacia atrás, punto hacia adelante. Y ahora una cadena y empiezo a repetir esta fila donde tengo los agujeritos. Empiezo a repetir una cadena. 1, 2, planto. Una cadena lazada, 1, 2, planto. Una cadena, 1, 2, aquí planto, dejo un punto, una cadena lazada, dejo este punto, me paso al siguiente. Una cadena lazada, 1, 2, planto. Una cadena lazada, 1, 2, planto. Y nos va a ir quedando así de esta manera. Como vieron, muy simple los puntos. Una cadena, 1, 2, planto. 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 Es lo único que seguiré haciendo hasta terminar la fila. Acabo de terminar esta fila. Así es como se ve. Este hilo negro es chispeadito, como ven, tiene algunas chispitas en color blanco, azul y verde. Aquí está mi punto de borde, el punto elástico, y ahora voy a repetir esta fila. Una, dos, tres cadenas, volteo mi tejido y comienzo con mi borde del punto elástico. Así, vamos a ir en este agujerito un punto lazada encima del punto anterior, vamos a plantar un punto en este agujerito, un punto lazada encima del punto anterior, un punto encima en este agujerito, un punto. Solamente estoy repitiendo nada más. En este agujerito un punto lazada en este punto, un punto. Y así, muy fácil.
Vamos a ir rellenando toda la fila, repitiendo. Voy a seguir repitiendo y regreso cuando mi tejido esté más avanzado. Eso es lo único que tenemos que hacer. Muy fácil. ¿Ves cómo va mi tejido? Así, de esta manera. Quiero que vean, después de la pretina, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 filas. Este es un bolerito, pero si ustedes desean hacerle un chaleco largo, simplemente tienen que ir tejiendo más filas antes de hacer la división. Ya, me queda de los bustos hacia abajo, nada más. No está hacia mi cintura. Entonces, ustedes pueden modificarlo, pueden hacerlo más largo. Ahora aquí he hecho la división, cuadran bien al medio. Estos dos lados al medio, ¿ya? Y luego he puesto aquí marcador. Esta es la parte de adelante. Tengo 21 de estos agujeritos. 21, así, 2, 3, 4, 5, 21 agujeritos. Y luego puse el marcador. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 agujeritos, que es para la sisa. 5 agujeritos, puse el marcador. Esta es la parte de la espalda. De este lado, igual puse marcadores. Tengo igual 21 agujeritos y puse el marcador. Aquí, esta es la sisa. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 agujeritos, que es para la sisa. Y de aquí hasta aquí, ¿no?, es la parte de la espalda. Espero que hasta ahí me entiendan. Entonces, voy a seguir con mi tejido. Aquí me tocaría tres cadenas y voy a seguir trabajando el mismo punto, con la diferencia que voy a trabajar este lado hasta donde tengo este marcador. Aquí sigo y me falta aquí rellenar este agujerito. Pongo un punto, siguiente punto, en este agujerito un punto, y así voy a continuar hasta llegar hasta este marcador. He tejido esta fila con el mismo procedimiento. Aquí tengo el marcador, regreso, 1, 2, 3 cadenas, regreso, volteo mi tejido y voy a regresar, y de aquí en adelante vamos a hacer disminución, pero solamente en estas rectas. Estos puntos van a seguir así tal cual, y aquí es donde vamos a disminuir, solamente en este lado, pero a partir de estos puntos. Aquí pongo una cadena que es de separación, 1, 2, planto una cadena, 1, 2, sigo el mismo procedimiento, una cadena, 1, 2, una cadena, 1, 2, una cadenita, 1, 2. De esta manera voy a ir avanzando.